Sí, la verdad que sí. Tenemos ese lindo problema que digo siempre yo, que es tener mucho movimiento. Estamos con niveles muy interesantes y en ascenso. Ahora tenemos que trabajar en esta problemática, ¿no? Que vimos ayer que se hizo un cuello de botella y un regreso muy complicado. Creo que tenemos que empezar a pensar a futuro con una planificación. Y con esa planificación que vengan las obras de infraestructura importantes como se merece Esquel y toda la zona, no podemos estar cortando una ruta para darle acceso a gente que viene del lago o viceversa, como pasó ayer. Por suerte no hubo que lamentar ningún accidente grave, pero me parece que tenemos que empezar a trabajar. No sé cuál será la solución, si es una rotonda, si es un otro tipo de empalme entre ambas rutas con alguna circunvalación. La verdad es que no lo sé. Un distribuidor, mejor dicho, perdón, o de alguna forma que esto no vuelva a suceder, porque nosotros necesitamos que venga el turismo, necesitamos también que la gente se pueda movilizar de la manera más segura. Sí, venimos, como te decía, en un ascenso importante y sostenido. El fin de semana creo que arrojó una ocupación entre un 70 y un 75%. Entiendo que cerrada la quincena vamos a estar cercanos al 85%. Que más o menos es lo que veníamos pronosticando según los números en cuanto a reservas y haciendo comparaciones con años anteriores. Así que la verdad es que muy bien, por lo menos acá en la Secretaría la gente no para entrar, tenemos picos complicados porque de mucha gente que no damos abasto a la atención. Sí, los primeros días nos indican eso, obviamente que nos faltan algunos días, estamos recién empezando la temporada como para poder analizar un poco mejor los datos. Pero ya los primeros sondeos dan que la provincia de Buenos Aires sigue siendo la provincia con mayor emisión de turistas. Pero bueno, nos falta, como digo, un poquitito más de días para avanzar la temporada y tener números más concretos. Y sí, algunos ya nos han confirmado eso, que tienen muchísimas reservas. Algunas que ya se están concretando. Nos vienen sorprendiendo mucho los hoteles. Los hoteles esta temporada es como que han picado en punta, cuando históricamente siempre quedan un poquitito más relegados con respecto a los complejos de cabañas y las cabañas en sí. Así que nada, se va, el turismo es muy dinámico, así que nada, estamos trabajando en eso para poder brindar la mejor experiencia sobre todo.